Muy buenas amigos, bienvenidos de nuevo a mi canal, espero que estén todos muy, pero muy bien. Y hoy gente, vamos a hacer un directito aquí en Zuckerland, vamos a continuar con la aventura. Estoy exactamente donde quedamos en el video anterior, no he estado farmeando, no he hecho nada. Tenemos munición al bolete, tenemos algo de curación. Ahora que estoy pensando, ya que ingresé de nuevo a la partida, a ver si me hago pupita. Aquí el cofre este siempre nos tiene que dar exactamente estas cositas que no vienen de perlas. Bueno, a ver. Quedó la moto de agua ya a lo lejos, ¿eh? Sería un coñazo irla a buscar ahora en directo, así que eso lo haré luego. El otro día fuimos a la Isla del Terror, así la palmamos, la Villa del Terror. Y bueno, aquí en la comisaría quedaron un par de vehículos más para ir a buscar munición, pero de momento no me urge eso. Buenas, Jean-Paul. Holanda, ¿cómo va, Titán? Bienvenido. Y pasamos, cuando fuimos por aquí, pasamos por la escuela. Vamos a ir a investigar eso hoy. Buenas, Tami. ¿Cómo va? Bienvenida. Así que vamos a agarrar nuestra barquita. Estamos bien de munición y demás. Tenemos ahora comidita. Más curación, venga. Venga, 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 venga. Echamos velas y vamos para allá. Vamos tranquilanga disfrutando. Justo directamente. Aquí hay unos apartamentos, pero esto está bajo el agua, ¿no? Sí. Ya que hay. Y esto. ¿Me pueden confirmar si se ve bien? ¿Se escucha bien, porfa? Esto sería esto que no lo tenemos desbloqueado. Y aquí está la escuela. Ahí hay un par de enemigos, ¿eh? Y la escuela no estoy viendo nada. No sé si es aquello, me pinta que no. Creo que la escuela está bajo el agua. Tengo el tanque de oxígeno, bueno, sí, prácticamente a tope. Perfecto. Buenísimo. Buenísimo. Ah, hace stack de 10 esto. Ok. Entonces, te dejamos aquí. De momento no te voy a utilizar. Eso será la escuela, ¿no? Será la escuela. Aquí mismo. Sí, está bajo el agua. ¡Uy! El agua pató. Ok. A ver qué recursos podemos encontrar aquí. ¡Hijo de... maldito tiburón de mierda! Siempre me tiene que joder. A ver, para. Vamos a hacerlo así. Ahí viene, hijo de... Cierto que el otro día, así, medio como saltando fuera el agua, podíamos disparar. A ver si se queda quietanga. Quietito. Ah, se fue muy lejos. Me voy a quitar el tubo de oxígeno. Porque no está muy profundo. No puedo entrar por aquí. ¿Y por aquí? ¡Hijo! Pero, ¿qué mierda está pasando? Cuando me sumerjo, el cabrón me viene a atacar. No te cuelguen con el oxígeno, no, no. ¿Pero es un solo tiburón o son varios? Cuando trato de ingresar, me viene a tocar la moral el desgraciado. A ver, si me meto, ¿viene? Mira, allá viene, a full viene, desgraciado. Pero a toda marcha, ¿eh? Entonces vamos a hacer lo siguiente, vamos a hacer así. Vamos a esperar a que venga. ¡Uy! Creo que no le di ninguna. Claro, ¿ves? Es el mismo. Tienes que usar el propulsor, nada es muy rápido. Propulsor. Eso no lo he visto. Listo. Ahora sí, hijo puta. Y hacerte una pistola, son muy buenas. Eso lo vamos a ir viendo. Poquito a poquito. Ok, no hay otro tiburón, ¿no? Tiburón sin jujaja.
a su casa. ¿Puedo entrar por aquí? No puedo entrar por aquí. Bueno, a ver, aquí vamos a juntar un poco de chatarra. A ver si hoy podemos empezar a expandir un poquito la casa. Que ya me interesa ir haciendo un poquito de defensa, un par de cositas. Para que vaya tomando forma. Todo lo puedo lootear. Qué raro el camión este, ¿no? Sí, como que no. Esas cosas rojas que compraste en el vendedor. Usan batería. Cosas rojas que compré en el vendedor. Ya no recuerdo. A ver, en el vendedor sé que compré una mira. Sé que compré una batería. Pero no. Justamente para el. Este localizador de minerales. Pero es más, eso no me lo traje. Ahora, ¿por dónde chuchas entro? Bueno, a ver, aquí hay algo de caucho. ¿Por dónde chucha entro aquí? Un poquito de oxígeno. Total, estamos aquí en la superficie todavía. Ajá, acá hay una puerta. No me jodas. A ver, sale. Ah, iba a decir, sale un icono que... para abrir. Ok, a ver, ¿qué tenemos aquí? Cosas interesantes. A ver, no me voy a detener tanto por el tema de lo... Bueno, este sí, porque esto es cuero. No me voy a detener tanto en el tema de... chatarra y porquería, sí, queremos cosas interesantes. Me va el oxígeno, ya lo sé. A ver, vení, bomba, bombona. Zapatos. No. ¡Ese Johnny! ¿Cómo va, Titán? 19 meses. Joder, ¿cómo pasa el tiempo, bro? 19 mesazos. Muchas gracias, bro. ¿Todo bien, Johnny? ¿Cómo va ese viernes? Ok, guantes que no tengo, así que me los llevo. Un purito y esto. Esto lo prendemos. Muebles decorativos. Ok. A ver, chatarra no me interesa. Esto que tenemos aquí. Como el oxígeno. Ok, a la mitad. Todavía tenemos. Es jodidísimo la garganta, loco. Por aquí no. Este ya lo vi. Ok. ¿Y por dónde desciendo? No he visto. Ah, aquí. Escaleras. ¿Cómo va el oxígeno? Bueno, siguiente planta. Venga, más cuero. Cuero. Igual cuero de momento no necesito. Lo necesitaba el otro día para la mochila que ya tenemos. Bueno, a ver, esto me va a servir para vender de última. Pasa que quiero petarme con cosas que sean de utilidad. Venga, una pirula. Este lo abrí, ¿no? Sí. Este es el que vi recién. Ok, por aquí nada. Uy, 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 el oxígeno. Ya se acabó. Decime que puedo salir por la ventana. No puedo salir por la ventana. ¿Y ahora el camino? No veo. Se hace todo negro, gente. Help, no veo. Es que no veo una shit. ¿Qué me estás contando? Me muero, ¿eh? ¿No puedo salir por la ventana? Déjame salir, no quiero morir. Está todo oscuro. Y llegó la oscuridad a mi vida. No veo nada, gente. A esperar a que baje la salud y ya está. ¿Qué se le va a hacer? Esta mierda. Y encima me queda la barca aquí. Voy a tener que venir nadando. ¿Y si pongo respawn aleatorio? ¿Es totalmente aleatorio o es aleatorio aquí en esta zona? ¡Uy! ¿Cómo están? Bien, Johnny, ¿vos? Buenas, Cristian. Hola, Titán, bienvenido. Ok, es en la zona cuando hago spam aleatorio. Bueno, eso se agradece.
Ya mierda, ¿cómo me fui a quedar ahí encerrado? A ver, es una putada que no puedo salir por las ventanas. Ok. Hay que entrar rápido. El loot, tomar todo. Tenemos un poquito de oxígeno, aunque este piso ya lo vimos todo. Claro, no, no. Es que no me dejaba. Mierda. Vaya putre manera de morir. Ok, hay bastantes cositas aquí, pinta, ¿eh? Lo que pasa es que no... Me toca la moneda que no puedo pasar por acá. ¿Qué es esto? Bueno, acá tenemos una puertita. De última podemos ver el piso de abajo. Así rapidito, a ver si hay algo interesante. Estoy a mitad de oxígeno, lo sé. No se desesperen, ahora salgo. ¿Cayó loot o...? No, no. Salir, salir, salir. Congelando... Ah, encima de noche. Bien, nice. Todo junto, ¿eh? Ok, a ver. No, no me preocupa el tema de la comida y demás porque estamos... Tenemos... Aunque me jode el tema del frío. Mete esto. Esto, esto. Una pirula. Nos ponemos al máximo. Tengo... Conducir, ¿no? Mío, mierda. Me baja la resistencia. Esa es la putada. Zambullo igual. Ah, lo que pasa es que está oscuro de huevos. Pasan demasiado rápido los días. Un poquitito más lento. No me quejaría, ¿eh? Nada. Nada. Salir. Además está demasiado oscuro. No se ve nada por el... Todo ese hielo del frío. Toda la pantalla que está tocando los huevos. Los huevos morenos. Ok. Baúl, no. Conducir. A ver. Nada, voy a tener que ir para la choza a dormir. Porque si no, no puedo hacer nada así. A ver, igual voy a pasar cerca de este lugar así desbloqueado. Bueno, igual ya estoy viendo varios enemigos, ¿eh? Falta un tiburón. Al principio hubo uno ahí tocando la moral. Igual le pudimos mandar pasaporte. A ver cómo se llama este lugar. Base del cráneo de hierro. De los meroteadores. Ok, la facción esa, ¿cuántos quedan? Quedan 19, ¿eh? Lo venimos limpiando bastante. A ver, ya que estoy, voy a aprovechar. No voy a aprovechar nada. Me voy a mi casita. Mira mi casita. Voy a hacer un par de chucherías. No, vamos a dormir. Así se va el frío mierda este. Además podemos ver mejor. Y voy a tratar de ir cerrando un poquito. A ver si puedo colocar aunque sea algunas barricadas o algo. Buenas Hernán, saludos a todos. Y también para usted Mr. G, excelente directo. Muchas gracias, Titan, bienvenido. Qué pena que está la moto de agua. La moto de agua está guapísima. El diseño me encanta. Es súper rápida. Pero no tiene lugar para guardar nada. Es la gran F que tiene. A ver, sé que tengo chatarra. Pero no sé si tengo tanto como para... Como para hacer lo que quiero hacer. Tampoco me quiero quedar pelado. Pero primero lo primero. Dejé la puerta abierta. No, la puerta, hombre, que viví en una choza. Que tenés cortinas. Ok. Lo primero. A ver, un poquito de agua. Comida. Aquí tenemos algo hecho. Coloca el otro. Palbucho y pescado. Quiero ver el tema. A ver, tier 1. Tengo tema de pesca. Trampa, refrigerador. No me preocupa mucho. La comida no se echa a perder, así que el refrigerador medio como que es más
estético para decir, bueno, aquí guardo la comida porque otra cosa no, de momento no, no me sirve. Parrilla mejorada es lo que tenemos, nada más que quizás podamos hacer dos cosas al mismo tiempo o más rápido. Después aquí tenemos un almacén seguro, que pistola de 3, podría ser. Y en el, en el tier 3 tenemos luces, hasta que no cierren, me como que las luces me dan un poco igual. La batería sí sería importante porque la vamos a utilizar. El faro, ahora que lo estoy viendo, me hubiera servido, justamente ahora que, que se hizo de noche, me hubiera servido tener una luz. Me voy a hacer estas dos, lingote, ¿y qué más? Y electrónicas. ¿Dónde tengo electrónico? No tengo mucho, pensé que tenía más. Y cobre, venga, vamos a desbloquearlo. Pimba. Y pimba, listo. Y ya lo demás medio como que sí, está bien, pero de momento nada. Y ya pasaríamos al tier 4, pero me faltan más engranajes. Creo que tenemos 5. ¿No recuerdo mal? Sí, tenemos 5. 5. Después esto tengo, así que deberíamos tener suerte hoy de enganchar alguno que tenga más engranaje. Uf, estoy petado de mierda de esto. Este también está petado, este también está petado. Bueno, este no tiene. Esto déjalo aquí, esto aquí. Esto también, esto también. A ver, tema de esto, esto. Esto de armamento está full también. Pauchos, componentes, tinta, lleno. Y el de arriba que tengo. Bueno, armamento, pero me da lo mismo. Esto colócalo aquí. El caucho también. Y eso no tengo tanto. Oh, sí, bueno, sí, aquí tenemos algo, pero no tanto como creía. Podemos tener más. A ver qué dicen aquí en el chat. El juego está muy bueno, pero le podrían haber puesto una música más motivante. Ah, está bien. Ah, está relax. Buenas, DJ J, ¿cómo va, Titán? Bienvenido. Esa cosa roja que tienes en el cofre, el propulsor. Ah, esto que había comprado en el vendedor hace al principio. Esto es lo que estaba diciendo ya. Esto. ¿Y esto dónde lo tengo que tener? Claro, y esto usa baterías, ¿no? Puedo aumentar la velocidad de natación. Vamos a ver el tema de la. A ver, para esto lo puedo. Batería la puedo crear por aquí. Batería, lingote, hierro y 3 piezas. Ok. Y el cargador de batería. Lo había visto el otro día. ¿Dónde? Aquí. Piezas electrónicas. Estoy un poco jugado con eso. Porque tengo 8 y es lo que me pide para el siguiente tier. No tengo más. Pero bueno, las podemos llegar a conseguir. Lo más difícil que nos cuesta de momento es son los engranajes. ¿Qué más pedía? Eso. Venga, lingotes, ¿qué más? Esto ya está. ¿Y la batería como tal? Chatarra, venga. Me creo una batería y nos creamos un cargador. A ver, ¿dónde puñetas pongo esto? ¿Dónde puñetas pongo esto? Por aquí mismo. A ver, aguántame un segundito que le voy a bajar un pelín el audio. Aquí la música. Ahora sí. Bueno, a ver. La batería que tenemos ya está cargada, perfecto. ¿Y dónde está el aparato este? Este. Listo, ahí está cargado. Ahora lo vamos a utilizar, lo vamos a probar. Pinta que con eso vamos a ir mucho más rápido. Gracias, Jan, por recordármelo. Me lo había olvidado, el aparatejo este.
Esto aquí y esto aquí. Bueno, a ver. Ya trabajé por un tubo. Tengo, ¿no? Bueno, sí, aquí tengo algo. Construcción. No sé si cerrarlo así, quedarme solo con esta planta o hacer un piso más. Además debería hacer unas escaleras y me gustaría cerrar esta parte, que es donde me viene a tocar poner algún tipo de muralla con pincho del otro lado, ¿no? Pared metálica. No, esto. Aquí, muro defensivo. Claro, lo que pasa es que cuánto... no cubre mucho esto. Y te pide 12. Mucho no voy a poder colocar, ¿eh? Puerta de metal. Barricada. Esta es reforzada. Esta es placa de armadura. Pero esto es pequeñito, no me jodas. A lo mejor es esta. O bueno, la... O algo reforzado, me imagino. Alambre de pinchos. Se equipa como arma. Cuando te quedas sin oxígeno, lo usas para salir rápido. La batería, compralas en el vendedor, cerca del generador. Ah, que se... No me jodas, que esto lo tengo... Mierda. Esto lo tengo que cablear. Ok, ok. Tendría que haber puesto por aquí. Mala mía. 8. Venga. Me habían dicho que esto me servía para usar. Para guardar las cosas. Empacar. Empacar. Perfecto. Y ahora lo utilizamos. Como es pequeñito, ¿lo puedo poner por aquí o no? Es que esto lo tengo que mover todo luego. Está todo muy apretado. Y no agarré el caucho. Esto lo voy a guardar. Me da lo mismo donde sea. Dame caucho. Y hay que cablear esto con esto. Y ahí sí. Claro, ¿cómo va a cargar la batería si no? Dame. Podría ser un piso más, ¿no? A ver, lo voy a cerrar aquí. Y punto y pelota. De momento, dame paredes. 2, 3. Se colocó como su puto culo. Alguna ventanita, ¿no? De vez en cuando. Como para tener alguna... una vista hacia el mar. A ver, está aquí, está aquí, está aquí. Aquí le voy a poner una ventana. Ok. Ahora. Volver. Tengo... ¿Dónde tengo el...? Esto. Demoler. Demoler. A ver, si yo entro por aquí, realmente podría poner una puerta aquí y de aquí pondría la escalera al segundo piso, ¿no? Sí, podría ser así. Escalera, escalera, escalera. Esta. Parece que es un poco
poco alto, me parece. No, miento. Primero vamos a poner lo que sería el techo. ¿Piso metálico me lo toma como techo? ¿O es piso? Es piso. Ventanas reforzadas. Techo de metal. Este. Nah, pero este techo no. Es una mierda. ¿No hay otro tipo de techo? ¿O tengo que poner...? Yo justo me iba a ir a dormir cuando vi que estabas en directo. ¡Ojo, ojo! Te enganché, te interrumpí el buen sueño. A ver, piso metálico. Solo se puede construir sobre... ¡Ah! Sobre pilares. Ok, tenemos que colocar pilares para poder colocar... Mierda. Vaya mierda. Yo justo ahí quiero una escalera. ¿Y cuánto...? A ver... ¿Cuánto me soporta uno? No vale poner uno para cada uno, ¿no? Ahí colocamos... Claro, pero ahí tendría que ir... Tendría que subir una escalera. Para mi gusto. Ahí y ahí. Y acá me gustaría poner la escalera. A ver cómo hago esto. Bueno, tengo lugar para... Coño. Tengo lugar para ver. Tirar. A ver. No hay una escalera más pequeña. Esta no. No me interesa. No hay algo más pequeño, ¿no? No la puedo reducir nada de tamaño. La puñetera escalera. Ah, pará. ¿Qué decía ahí? Nada. Ponele que sea ahí. A ver, yo entro por ahí. Vengo por acá. Me gustaría que estuviera por aquí. Más o menos, pero eso. ¿Cómo queda? Medio como su... Bueno, un poquito más atrás. Esto... Demolé. Demolé. Sí, vale. Mm-hmm. Un poquito más atrás. La pondría bien al costado. Y ahí podría poner un... Sí, vamos a hacer así. Creo que era esta altura, más o menos. No, no era esa altura. Shit. Ah, pero acá está muy al borde. Y ahí queda muy separada, claro. Puta madre. ¡Puta mama! Era por aquí. No recuerdo mal. No, 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 no. La escalera, la escalera. Me lleva el demonio. Sabía que iba a sacar eso. Vaya putada. Estoy perdiendo material así. ¿Dónde está? Tienes que poner pilares. Las escaleras son horribles. Es que es horrible la escalera. Además, si pudiera cambiar el tamaño, bueno, se agradecería. Pero... Madre mía. Ahí. Me da... Bueno, queda un pequeño de separación, pero... Me vale. Me vale, me vale. Coloco algo aquí. Claro. Es que no me da... No me toma allá. Claro, porque no hay pilar. El pilar solamente te da para 4. Qué chotada eso. Qué chotada. Ok, coloca otro ahí. A ver, podrían haber hecho esto así. Ahí no. Y el otro acá.
A ver si puedo pasar tranquilamente. O me doy la cabeza. Me doy la cabeza. ¿Qué comes que adivinas, Willy? Puta. Nada, voy a tener que hacer la escalera que sobrepase. Porque si no, no voy a... no voy a poder. Por ahí. Ah, y ahora no puedo subir. No, no tomes eso, es esto. Hay 3 horas para poner una escalera. A ver, por ahí. Mierda. Última. Y no que le den. Esto... ¿Dónde está? Ahora ya me perdí. Por aquí. Ahí va. Ahora sí. Y ahora... ¡Ay! Por una teta me doy en la cabeza. No me jodas. Tiene sentido si el techo solo apoya en la punta de pilar. No quisieron desarrollar el tema de construcción. Escalera troll. Subí por una soga. ¿Por qué no usas la otra? Porque no me gusta la otra. Buenas, Daniel. ¿Por qué no usas la otra? Porque no me gusta. Detesto más la otra que esta todavía. Sería mucho más... fácil. Pero no. Es por nada. Por nada, por nada. Podría llegar a... A ver. Mira bien exactamente dónde está. ¿Puedo poner una... Eso iba a decir. Encima de otra. Sí, como... Para ver si se coloca mejor. Creo que esta está mejor, ¿eh? Esta está mucho mejor. No, no selecciones el pilar ese. Quiero reventar la escalera. Es que me... Ahora. Ahí va. Ahora. Bueno, creo que le... Peina el flequillo al bajar. Hace un pequeño... Pero sufi. Joder, hombre. 3 horas para poner eso. Listo. Estoy muriéndome de hambre. Me había olvidado. Tenemos... Dame una lata. Suficiente. Habíamos dejado... No te comas eso, crudo. Está aquí. Tenemos agua. Esto lo tengo que volver a colocar. Esto lo puedo colocar aquí mismo. Total, en la mesa investigas. Ah, no. Pero pará. No. Es más, esto lo tengo que mover también porque aquí es donde ingresamos y vamos directamente a la escalera para subir. No, esto no lo puedo dejar aquí. Bueno, sí. Puedo dejar de este lado, de última, a las malas. Ahora luego lo podemos mover. Y esto también habría que moverlo. Pero de momento va bien así. Mientras se va haciendo eso... Ah, no puedo dormir todavía. ¿Vine? Bueno. ¿Qué otra cosa habíamos desbloqueado? Ah, el faro. 4 electrónicas que creo que no tengo. Estoy... Me quedan 2. Listo. El faro no lo podemos hacer. F. Lo que sí voy a cargar el tanque de oxígeno. Y a ver qué dicen aquí en el chat. Tema de antorcha, ¿podés hacer? Sí, es más, creo que tengo guardada. Es que no la tiré. Tenemos alguna antorchica por ahí. En algún sitio sé que hay. Aquí. Así pueden ver. Para la pistola. Cuando te aparecen de frente, los revientas. Ahora vamos a hacer una.
tenemos el tanque de oxígeno full. Esto lo llevamos aquí. Ahora. Ahora, ¿puedo dormir? No puedo dormir todavía. La convención. Taller de armas. Pistola. A ver qué podría llegar a ser. Bueno, primero a ver qué piezas tenemos metidas aquí. Rifle, tenemos el subfusil. Bueno, esto es... Bueno, iba a decir si el cambiazo o no porque tenemos la antorcha. Déjalo aquí. Rifle, estas son piezas. Esto sí me sirve. Esto es para el subfusil. Estas son las piezas. Realmente para hacerme una pipa no tengo. Por lo menos no de esto. Tengo las piezas. Y quizás me pueda hacer la... ¿Dónde está? Esta la teníamos, pero no... Meh. ¿Dónde está? ¿O no la...? Ah, no, no la desbloqueé. Este de chatarra. 25. Revólver casero. Voy a desbloquear ese, el revólver. Ok, no tengo... No tengo más... Vamos a dejar que se vaya haciendo el acero, ¿no? Tengo muy poco. A desbloquear este. Hace 50 de daño. Esas son malas, pero a ver, no tengo piezas para crear buenas. La linterna te... Me parece en la cabeza y gasta mucha batería. Ok. ¿Las bengalas sirven bajo el agua? No sé, no lo he probado. Probablemente sí, probablemente no. Entonces esas son malas, listo. Entonces no gasto recursos. Que le den. Que le den. De momento no vamos a hacer nada. ¿Puedo dormir? Puedo dormir. Listo. 9 de la mañana. Joder. Me levantó tarde. Guardar la antorcha. Esto no me sirve. Esto, enchúfate. Uno de agüita, dos de agüita, uno de estos, una lata de esto, nos ponemos a full, preparamos lo poquito que tenemos tocada la armadura. Voy a guardar lo que me queda. Vamos a tratar de ir a raidear algo. Tenemos algo de curación, tenemos munición. Cargo. Tenemos vendas por si aplican sangrado. Esto está todo a full. Pues nada. Está apagado, ¿no? Sí. A cerrar. A ver si encontramos más engranaje y podemos desbloquear hoy el tier 4. Por mera curiosidad, a ver qué te desbloquea. Conducir. No me acuerdo quién, pero creo en uno de los videos me había dicho que en la parte sur había cosas tochas. A ver, quedan varias islas todavía. Ya que desbloqueamos esta, base del cráneo. Vamos a esa. Hicimos velas. Vamos con el rifle tranqui. Vamos a tratar de hacer la estrategia que hice el otro día. Así a lo lejos vamos a ir limpiando un par. Para. ¡Ey! ¿A dónde van ustedes? Ah, están yendo a casa, ¿eh? ¿Qué me estás? Container. ¿Dónde vas? Encima te, me dispara la mierda esta. ¿Me estás jodiendo? Métete. Eso sabes dónde, ¿no? Hijo puta. ¿Pero cuántos están viniendo? Ah, se movió justo, cabrón. Encima me encanta porque vienen todos nadando. Vaya. Mierders. Cangrejito, lo siento. Ya que está, te aprovechamos. Métete. Sabes dónde, ¿no?
La ballesta. Ok. Pero justo lo vi, ¿eh? Me iban a atacar la bichosita mientras no estaba. Ay, vinieron todos con ballesta, ¿en serio? Dale, dale, dale. Morite, cabrón. No quiero gastar munición con estas mierdas. Se acabó, ¿no? Me dio en un huevo. Pero justo. Hijo puta. No se puede ir uno tranquilo de su casa. El barrio está jodido. Menos mal que esta vez sí se abre la puerta. Ok, a ver, primero lo primero, reparamos. Segundo. Dejo la porquería esta. Está petado. Un cangrejal por acá. Esto también. Bueno, a ver, esto me lo podría comer y voy a poner el fuego, ya está. Ahora sí, vámonos. Espero no hacerme pupí. Ah, perfecto. Cuando estás en el bote, pienso en Valheim. Oh. Yo estoy esperando la nueva actualización que pongan el Ashland y comenzar de cero, pero vanilla. No hacer mod como la otra vez. Me gustó un montón los mods que había puesto la otra vez, pero se me fue la mierda la partida. Y nada. Prefiero comenzar una segunda temporada como tal. Vanilla. Con ya bastante contenido. Pero estoy esperando que agreguen el Ashland. No creo que les falte mucho. Se desconocieron los vecinos. Es que me vieron llegar con su hija muy temprano por la mañana. Y la muy bombacha floja me echó la culpa a mí. Y anduvo de gira por otro lado, solamente nos encontramos en la esquina. Ok, a ver, ¿qué tenemos por aquí? Creo que estará a fin de año, entonces es muy probable. A ver. Me puedo... A ver, salimos aquí, me agacho y aprovechamos. Uno, dos, a tu casa. Esto tiene ballesta nomás, ¿no? O eso es lo que pinta. Atorrante. Pero yo no, la vecina. A tu casa. Ok, a ver, conducimos. Cuando me pongo a conducir y estoy así agachado, el sub... Soy un enano, soy un enano. Ah, ya hay uno. Pero ese va cuerpo a cuerpo, ¿no? Sí, así que no. Prefiero guardar la munición. Ese le damos con la lanza y ya está. Ah, ya hay otro adentro. Este no. Vamos girando como si fuéramos el tiburón. A ver. Ahí hay otro con ballesta. SRF. A ver si lo puedo ver. No lo veo. Ah, ya está. No le digo, no me jodas. Justo está detrás del tacho. Qué falso, esa se comió la bala. What? Por fin. ¿Era ahora? Oh, puta. Toc toc. Llegó el lechero. Abre la puerta. A ver, yo debe.
Bueno. What? ¿De dónde me están disparando? ¿A través del muro? Vi el de adentro, pero después me estuvieron disparando otro. ¿O era el mismo a través del muro? ¡Oh, puta! Dale. Ah, si no la capocha la... Sí, me estaba... El mismo a través del muro. No me jodas, hombre. Ahí le fue de nuevo. Me está haciendo el ole. Puta, hola. ¿Dónde estás? ¿Dónde mierda está? Sí, a tu casa. Me vas a joder. Bueno, ese tiene ballesta, ¿no? Sí, tiene ballesta. Metete la flechita por donde no te da el sol, hijo puta. ¡Ujo! Eso sí, no me gustó. No. Tu casa. Por las dudas, voy a poner una pirula. Voy a curar. Voy a chupar todo esto. Lo cargamos. De momento no veo más nadie. No veo a nadie. Sé que había uno más en... que iba a melee, pero... Falta que te vengan con un sartén. ¿Te imaginas? Como en el... en el Battleground. Che, no puedo hacer por acá, ¿en serio? Vaya mierda. Bueno, este va cuerpo a cuerpo, esto no me preocupa. Además está un poquito ahí... ¿Pero qué ha pasado? No me he enterado de nada. Ok, esto, venga. Allá hay uno. Ahí adentro vi uno, es el que va cuerpo a cuerpo. Ahí... Y ahí adentro debe haber otro, seguro. Estamos a full de vida. No estoy tan... preocupado. A ver si... Nada, ¿no? Nada por aquí. Escuché uno, pero de ballesta. ¿Dónde está? Ahí está. No me jodas. Me tendría que haber dado esa. Dale. Va, no voy a perder tiempo. Por las dudas, nada por aquí, ¿no? Otro que tenga arma de fuego, no. Listo, queda este. Casa. Vendas. Listo. Volvemos magia. A ver, la isla ya está. No. Queda enemigos todavía. Ahí está. What? ¡Uy! Mr. Machete. Ahora sí, ¿no? Listo. Ahora sí no hay más enemigos. Vamos a lootear tranquilitos. A ver si encontramos más engranajes. Ropaje, armadura 3, en comparación con la que tenemos, es la misma. Y me gusta más el color que la que tenemos, así que no hacemos ningún cambio. ¡Buenas, Nicolás! ¡Hola, Titán! Bienvenido. Ok, más de lo mismo.
Ayer no subí video porque se me hizo un poco tarde, pero estuve jugando yo por mi cuenta, fuera de cámara, a Icarus. No sé si muchos lo conocen, capaz que sí. Está bastante guapo el juego. Bastante guapo. Bastantes cositas. Me pasa que no sé qué tal, si gustará o no en el canal, como para traerlo. Buenas, Luis. ¿Cómo va, bro? Bienvenido. ¿Cómo están? ¿Qué se encuentra? No, ¿cómo se encuentra? Bien. Bien, bien, por suerte. Tranqui, un poco molesto de la garganta, pero aquí estamos. Se lo looteé, dame el agua. Guárdate el cuchillito. A medida que limpias la base, ¿la puedes tomar como propia? Creería que sí. Probablemente sí. Capaz que si plantamos alguna bandera o algo de eso, seguro. Esto tiene dos, esto tiene... pero da igual. Además también me dijeron que cuando vaya a lootear, que no saque todas las cosas. Que saque lo que necesite y deje algo, y así el loot hace respawn, pero... mira, como que me da un poquito igual. Mariano Rafael Reyes, bienvenido a Titán. A ver por aquí si hay algo. No vi ninguna caja fuerte, eso sí, ¿eh? Ahí estaba la caja de munición. Pero no... no caja tocha. Por lo menos no por aquí. A ver abajo. Este, ah, cierto, este tiene machete. Por ahí nada más. Aquí tenemos metal, más metal. Esto voy a sacar chatarritela. No me interesa esto. Comida, venga. ¿Qué hora es? ¿Ya las 5? Es lo que digo del juego este. Está guapo, pero... los días se pasan volando. No me toque la moral. Ah, pará. Aquí hay algo. Aquí tiene que estar loot. Ah, efectivamente, aquí está el loot. El loot interesante. Primero esto. Carbón, te lo regalo. Métetelo, sabes por dónde, ¿no? Ok. Papel pintado. Bueno, acá tenemos una pistola Mauser. Que lo que estábamos diciendo recién, que no tenía ninguna pieza para crearme una pistola. Ahí obtuvimos una. Una pena que no obtuvimos engranajes. Tengo sueño. Mientras busco mod de Ark. Hay infinidad de mods. Infinidades. Este no, y por aquí. Por aquí nada, regreso al mismo punto. A ver aquí atrás, por las dudas. Aquí hay algo. Piezas. Cómetelo. Venga. Y creo que no hay mucho más. Chatarra y eso, pero no... nada relevante. Ah, no pinta que haya mucho más. ¿No puedes alargar los días en los ajustes? A ver. Creo que no, pero no sé. Asignación de gráficos, audio, controlador. No. Quizás eso... lo debería haber tocado cuando creó la partida. Quizás. Gráficos, audio. Volumen. No. No, no se puede tocar. Porque la verdad. Una ubicación descubierta, base de cráneo y jefe. Pero ¿cómo de ubicación descubierta si estoy en este lugar? Todavía hace media hora aquí. Ok.
porque la verdad, un pelín, tampoco pido que sean extremadamente largos, pero un pelín más largo el día, yo creo que vendría bien. Ok, regresamos a la... a la choza. Dejamos la mayoría del loot. Esto lo aprendelo. Vamos a ver si podemos crear esta Mauser. Y no sé, podríamos explorar estas dos. A ver si encontramos algo interesante por ahí. O si tienen... o si alguien lo ha jugado y lo conoce mejor, decirme algún lugar que diga, aquí vas a encontrar algo potente. Pero es jodidamente... jodidamente jodido. Y si quieres arriesgarte, te vas. Tírate más abajo del mapa. Podría probar eso. Es lo que estaba diciendo. No me acuerdo quién en, la, en los comentarios me dijo. En la parte de abajo podía encontrar cosas interesantes. Pero seguramente debe ser la, una de las zonas más jodidas. Ok, está aquí. Aquí tengo algo. Bueno, sí, aquí tengo. Puedo hacer stack, stack. Y este me lo llevo, listo. Y así ya lo dejo limpio el lugar este. Son las 7. Ábrete sésamo. Me gustaría ir cerrando todo esto ya. Aunque la verdad, ahora que estoy pensando, piso más, no sé. Bueno, hay que ver lo que me va a desbloquear al tier 4. Pero esto si lo acomodo un poco mejor, ahora que está así más o menos cerradito, no sé si valdrá la pena tener un piso más. Capaz que sí, aunque sea pequeño y no todo. No sé, ya lo veré. Primero lo primero, porque no ven un cuerno. Voy a poner la antorcha. Ahora, a dejar materiales. Déjate esto, déjate esto. Que sería comida, bebida. Esto dejarlo aquí. ¿Qué me pide para...? Aquí está, la Mauser. 4 de hierro, venga, la creamos ya. Y apellido. Pumba. Listo. Lo dejamos aquí. Dame. Tengo que ir a tratar de farmear minerales. No hago nada ya. Vamos a guardar la chatarra. ¿Qué más? ¿Qué más tenemos por aquí? En este lugar, no, aquí. Esto se cayó. Ya no hay más sitio. A ver qué tal está esta. ...15 balas... ¿qué utiliza? Que tengo 15... munición de pólvora negra. ¿Qué dice 15? No tengo otra cosa de 15... ¿qué usa esto? Munición de pistola. De rifle. Pero no tengo 15. Bueno, capaz que viene ya con algo. Munición de esa seguro que tengo. 60. A ver. ¿Y es esta munición? No es esa munición. Bueno, a ver, dice. Mierda, mentira. De munición de pistola. Yo también estoy agarrando cualquier cosa. Esta es de escopeta. Esta de pistola. Ahora sí, ¿no? Ahí. Ahí, ahí. Ahora sí. Ok, ¿puedo dormir? Todavía no. Nada, falta un periquete. Bueno, ¿qué más tengo para guardar? Rifle de caza. Un montón de shit para vender. Esto aquí. También. No me da el inventario.
Ya con esto y un bizcocho, estamos hechos. Esto sí está lleno, voy a preparar mi armadura, eso sí. ¿Cómo estoy aquí? Voy a agarrar un par de cubos. Mientras espero, aunque sea una tanda. Espero que no venga nadie a tocar la moral de noche. Así lo dejamos que se vaya haciendo. Ok, cerrado. Cargamos, cargamos y cargamos. Listo. ¿Dónde dejé esto aquí? El hacha, el pico y esto. De momento así. Bueno, aunque el pico lo podría llevar encima. Prefiero ir así. Así. Ya está, ahora puedo dormir, ¿no? Dormir, exactamente. Y nos despertamos a las 11 de la mañana. Cada vez se levanta más tarde, cabrón. Este es un vago de los buenos. A ver, gaseosa. Y esto. No teníamos... Mierda, que siempre le doy a comer pescado crudo. Ahí. Me llevo uno de estos. Y esto lo dejamos. Hay una máquina de agua. Mejor, pero no sé si... Ya te sales. No, sí, sí, ya la tengo. Nada más que no la he creado, creo. Aquí, purificador avanzado. No lo he creado. Además estoy justo escaso del lingote de hierro. Prefiero no gastarlo por las dudas. ¿Qué hacemos, gente? ¿Vamos para el sur? No. Apagar. Cerrar. Vamos para la parte inferior del mapa. O tratamos de explorar por la parte superior. ¿Norte o sur? O ustedes me dicen. Mientras yo voy tranquilito a sentarme y esperar su decisión. Tiki, 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 tiki. ¿Cómo quedó el tema de la facción? Quedan 9 de los merodeadores, ¿eh? Ya prácticamente los limpiamos. Capaz que una isla más y chao. Los liquidamos del mapa. Los mutantes me llaman la atención que todavía quedan 69. No deben contar los que te vienen a atacar a tu base, sino los que limpias en las islas. Esclavistas solamente encontramos una isla, que fue en el video pasado que nos mataron. Hay un montón de estos. Y la tribu de las cabezas de guerra son los que más hay de momento. No lo hemos encontrado. Y la unión de cazadores tampoco hemos encontrado. Al sur. Para el sur entonces. Creo que no estoy apuntando al sur. Ahora sí. Para allá. Allá ya parece que hay una estructura importante, ¿no? Esta. ¿O es esta? Una de estas 12. Lo que se ve allá en el fondo. Parece una estructura grande de huevos. Aquello. Qué pena que no me traje el... larga vista. Allá también hay algo importante. Esta ya la habíamos hecho, donde encontramos primero el hierro, así que esto está pelado, no hay nada más que árboles. ¿Ello qué es? ¿Uno, dos o tres? Elijan. Uno, dos o tres. Las dos torres. Allá en el fondo, aquel edificio, o esta grande. La dos. Allá, la más lejana. Dos.
Me llama la atención. Este pinta que es enorme. Aquí va a haber muchos enemigos, ¿eh? ¿Vamos a la 2 o a la 3? Aquí va a haber muchos enemigos, seguro. ¿Y allá qué hay? Como 2 o 3 edificios. Este va a ser un lugar muy chungo. Seguro. Pero seguro. Bueno, y este tampoco pinta que vaya a ser tan bonito. Ni flores. Ni mierdas. Eso sí, se tarda un huevo. Me dijeron que me haga la lancha de motor, que era mejor. La lancha la podemos hacer seguro. Vehículo. Va con motor. Esto lo podemos hacer de huevos. Y esta debe ser mucho mejor, nada más que pide 10 engranajes. No tengo ni para desbloquear el tier 4. La voy a utilizar para crear eso. Se ve peor. No sé, ¿eh? Yo creo que la 3 pinta más jodida que esta. Ahora que estoy pensando, podrían haber puesto cambio de clima. Y siempre está como un poquito igual, ¿no? Tranquilo. Pero no pasa nada. Ok. Llegamos a... un vuelo fantasma. A ver, ¿qué vamos a encontrar aquí? ¿Cómo se llama el fucking lugar este? Listo. La tribu de las... justo la... la facción que estaba diciendo. La que tiene más enemigos. Que no hemos encontrado. A lo que pasa. A ver, voy a ir agachadito. Y allá hay piedra de cobre. No veo movimientos, me llama la atención. No veo enemigos por ningún lado. La tribu de las cabezas. What? ¿No puedo pasar en serio? No puedo... mierda. Guarda con los zombies. ¿Qué zombies? Dispara al aire, vienen corriendo. Eso seguro. Qué raro, ¿no? Bueno, esta shit... el cohete porque ni siquiera me deja entrar. Bueno, de este lado sí, pero igual tampoco, no hay subida, no hay nada como para lootear. No te deja salir por acá, puñetera mierda. No hay enemigos. ¿Qué está pasando? Bueno, a ver, tampoco me quejo, Lo que pasa es que me llama la atención de que supuestamente una de las facciones con más enemigos que tenemos en este momento y no... y no veo ningún loco. ¿Estarán todos apiñados en un solo lugar? Y no hay nada. Vaya F de lugar. Los edificios estos. No tienen una puñeta cosa.
Ocupa el espacio nomás. Ahí saltó la música, Eli. Agáchate. Saltó la música, Eli. No significa que me hayan detectado, pero sí que estamos cerca de enemigos. Deben estar todos ahí. Pero de huevos. De huevos, güey. Allá hay uno. Allá hay dos. Tres. Cuatro. Cuatro nomás. Cinco. Encima pinta que la mayoría tiene armas, Porque se ve desolado. Yo ahora no lo veo desolado. Yo ahora lo veo jodido. Lo que sí, hace cambiazo con esto, voy a aprovechar. Y vamos a agafar esto. ¿Qué hora es a todo esto? Las 4. Vamos a agafar la noche. Mineral de hierro. Que no estoy encontrando mucho. Luego me voy a olvidar. Ah, bien. Alguien disparó, pero no sé si me disparó a mí. Dos. ¡Epa! Listo, tu casa. Me encanta porque disparás, reventás, los matás y los otros siguen estando en su posición. No se enteraron de nada. Ese no le dio. Ese tampoco. What? Allá uno me vio. Una puñetera mierda la mira esta, No es exacta. Pero bueno. Eje. ¿No le está dando? No me jodas. No, nos encargamos de dos. De momento. ¿A qué le puedo dar? Uno. Dos. Viene por fuera. Se queda ahí. ¿Dónde se metió? Ah, ya. Tu casa. No le está dando, pero él sí me está dando todas. Guarda, guarda, guarda. Listo. Adiós, buen samaritano. ¿Ese no le dio? Ya tenemos más. Uy, buenas, con imaginación. Tuvimos uno hoy. Ahí no, me metí en un colegio y no pude salir. Y me llegó la oscuridad. Pero muerte por un NPC no. De momento no. Carga. Joder. Estaba esperando, Es muy perro. Dale. Va, asoma la capucha cuando yo. Y no le da. Vaya mira de mierda que me vendió la comerciante. Encima que timadora. Te saca medio. Medio inventario. Con una mirilla asquerosa. Bueno. Bueno. No era nadita. Lo que pasa es que no sé. Hola. Pumba. No sé qué. Uff, tiene escopeta.
No sé qué fango tiene el lanzamiento de granadas. ¿Dónde está? ¿Se metió adentro? ¿Dónde está el cabrón? Allá hay uno. Y allí hay otro. ¡Hijo! No me mataron de suerte, ¿eh? Esa me dolió. Me está gustando el juego. Está guapo el juego. ¡Hijo de! Copetoncio en toda la gesta. Me dejó a un pixel. Justo ahí va a estar el hijo puta este. A mi casa. ¡Oh, puta! Te dejan como colado. La verdad que sí. Ok, si hacemos spawn aleatorio, no aparecemos tan lejos. Podemos ir nadando. Eso sí, la armadura está en la puta mierda. Llegué a tiempo, dice. Me queda 4 de munición aquí y este me queda 12. Perfecto. Claro, lo que pasa es que están todos armados hasta los dientes en el... La puñetera tribu de mierda esta. Y voy a tener que ir rodeando hasta llegar a mi loot. Porque si no, no tengo nada. Uf. Se está haciendo noche. No tengo prácticamente nada de munición, sino... Qué putada pasa que la noche no ayuda. La verdad que sí, duda. ¿Cómo me reventó el desgraciado de la escopeta? Buenas, Sans. ¿Cómo va, Titán? ¿Cómo están todos hoy? Saludos a todos. Que tengan buenas noches. No. Bien, tranquilo aquí, disfrutando del game. Que nos vienen puteando los desgraciados. Ahí hay uno, ¿no? No me jodas. Es el de la escopeta. No tengo más munición, eso. Hijo puta, no me dejó ni decir. No tengo más munición que... Pa' tu casa, chico. ¿Qué esperabas? Espero que no me desaparezca aquella mochila. Porque ahí... Sí, estoy jodido. A ver cómo funciona esto. Si va rápido. Activar. Bueno, sí. Es un lindo petardito. Lleva rápido. Lleva muy rápido. La fiesta del juego. Chate. Creo que perdí mi anterior mochila, porque me muestra aquella y yo la primera morí. Mal frío. Ay. Pero perdí por aquí, perdí toda la munición. Perdí toda la munición, ya está. Ya no puedo hacer más nada en este lugar. Creo que perdí la munición. Porque me muestra esta porquería que aquí no. No, acá está toda. No dije nada. No dije nada. Recargue soldado. Date esto. Comete una papa. El hijo puta que me mató dos veces ya. ¿Te puedo a mí o qué? No lo veo.
Venga, pirula. Rúfate. Si nos ponemos full. Mira, aquí está el loot cheto. Bueno, una M16. Para hacerlo en la M16 debe estar buena esa. Esto aprende, pero... ¿Dónde están los cabrones? Ahí hay uno. Encima está todo oscuro. Está bajando la energía. Por culpa del frío. Más falta del sueño. A ver. No sé si murió ese, ¿eh? Creía que no. Putas. Uf, estoy tocadísimo. Tocadísimo. What? Para. Es esa bala que me mató, no me tocó. No vi nada. Cabeceaste la bala, papu. Estos sí que me están revendando lo lindo. Están armados hasta los dientes, los cabrones. Granada. Tomar y comer, granada. Hijo. Puñetera madre. Encima lo que me jode es que estoy jodidísimo de resistencia, de salud. Está bajando la salud. Está bajando la mierda. Encima estamos lejos de huevos, estamos aquí cerca. Como para decir, bueno, regreso a casa, vengo durante el día tranquilo, piola. No, te cagás. Diste hasta el culo el mundo. Hay uno. Es que no veo nada encima, pero peor. Veo más o menos la sombra que se mueve, pero... ¿Qué? Quizás te falta un tiento de armadura y armas para eso. Yo creo que sí puede, lo que pasa es que ya tengo toda la armadura tocadísima. Ya no me están dando defensa. Porque ¿cuánto tenemos? Claro, 4 de defensa. No me está dando nada de defensa. Tendría que regresar, repararlo. Tendría que venir con alguna curación. Principalmente es que ya no tengo defensa. La armadura está jodidísima. Esto está guapo, ¿eh? Va muy rápido. No sé si te puedo llegar a salvar en aprietos cuando te quede poco oxígeno. Dando recursos. Hay que ser. Voy a buscar una versión y voy a regresar. Bueno, putada esa. Estamos en el quinto pino. La isla más lejana, dijeron. Lástima el fluido de la parte. Uy, hay una. Tampoco es que están ruidosos. Tengo munición. Morite, hijo perra. No se muere con nada, cabrón ese. Yo me voy. ¡Fui! Al agua, pato. Vámonos. No sé si soy yo o se escuchan más. Yo lo escucho, no lo escucho alto. Probablemente sí, ¿eh? Yo no lo escucho muy alto. Me creen.
en ningún momento dijiste que se escuchaba más que mi voz. Dijiste que hacía mucho ruido. Ahora, en este lugar, estación de servicio. Quinto coño. A ver, regresamos designados hechos mierder para la choza. Nos reventaron de lo lindo, ¿eh? La estación de servicio... No, no, para el otro lado, hombre. La estación de servicio del infierno. Holy shit. Vaya mierda, punto com. Bueno, creo que no tengo curaciones. Bueno, capaz que sí, tengo una o dos pirulas, pero... no mucho más. Distrito... ¿Dónde está mi choza? Aquí. Pero lejos de huevos. Lejos de huevos. Que mientras vamos volviendo, a ver qué dicen aquí en el chat. Ahora mi pregunta es, una vez que utilizo la batería del artefacto este, por ejemplo, ¿lo puedo retirar de alguna manera? O una vez que utilizamos la batería, ya está. Te jodes. Debería poder quitarse, ¿no? Me dormí, no pasa nada, no puedo. Te perdiste todas las muertes. Es más, estamos regresando como perdedores porque no pudimos limpiar la isla. Voy a regresar a casa, recuperarme un poco. Y preparar la armadura. Porque ya con un disparo me mandan para el otro barrio. Abajo sale un botón que dice retirar. Retirar. Arrastrar y usar. Abajo dice que sale un botón retirar. Ahora lo vemos. Vamos yendo. Por donde mismo tirar los objetos. Agarralo. Ah, retiré la batería. Aquí. Grande. Perfecto. Muchas gracias, Jan. Uf, falta un huevillo. Pero bueno, poco a poco. Mientras tanto, un traguito de Monster. ¿Qué hay por aquí? Aquel debe... Yo pienso que ese debe estar más chungo que es donde fuimos ahora. Están mucho estos lugares. Además pinta que hay mucho loot en ese lugar. Estación de servicio. No sé. A ver, ya de por sí looteamos la caja fuerte. En teoría es el loot principal. Pero no sé si habrá más. ¿Qué pasó? Sponsor. Podrían pagar con todos los que tomas. Eso es verdad. Eso es verdad. Podrían pagar con una laderita y Monster adentro. Bien fresquitos. Yo no me quejaría. ¿Estás hambriento? A ver. ¿Tenemos algo o no tenemos nada? Tenemos hecho una puta mierda. ¿Vuelve a hacer spawn el mineral? Ahí hay una piedra. ¿Vuelve a hacer spawn el mineral en las islas que ya limpiamos? Es así, guay, ¿eh? Es así, guay. A ver si se ve alguna piedra por aquí adelante. Si no, es alguna que me quedó y no me di cuenta. A ver, las plantas tiene sentido que vuelva a salir porque son plantas. Pero las piedras... pareciera que sí, ¿eh? Bueno, mejor. Luego voy a venir a buscar. Vamos, vamos. No, me perdí los Wii, sí. Y unos cuantos, la verdad. Ahora, con lo que pasó, tendrías que tener algo de comer y tomar en el bote por las dudas. Sí. No digo que no. Sí, sí.
A ver, vamos llegando a la choza. Estás sediento, estás cansado, necesitas descansar. Encuentra algo para comer, encuentra algo de beber. Holy shit. ¿Algo más? ¿Algo más me va a pedir? Encima no tenemos curación, eso es lo peor. Aquí mismo, listo. Claro, no tenemos nada de estamina. Está súper baja. Claro, por el cansancio. De morir tanto. Esto lo cerramos. Aquí, colocar batería. Y me imagino que tengo que prender el generador. Sí, ahí va cargando. Ok, a ver. Comilana. Enchufate algo de esto. Y comete esto. Por lo menos para que me vaya saciando. Tubo de oxígeno, nada. Adentro todo bien. Preparar armadura. Ahora sí, 25-39. Claro, no tenía nada de armadura. Estaba en la mierda. Por un disparo me mandaban para el otro bafio, ese es el problema. Perforado entero, faltó decir. Pero como un colador. Quiero ver esto. Esto lo puedo colocar. Nightclub. Un poco como... Ahí está. No está mal, ¿eh? Un poco mierda las paredes todas agujereadas. Pero por lo menos cartelitos tenemos. Que podría dar algo más que solamente decoración, pero bueno. A ver, usar... Ahí. Bueno, está bonito. Listo, tomar batería. Apagar generador. Esto, ahí. Esto lo colocamos ahí, perfecto. Angora. Angora, angora, angora. Nada. Lo dejo aquí. Esto. Dame 16. Munición de rifle. Claro, necesito lingote de acero, que esto todavía no hemos desbloqueado ni descubierto ni nada, así que F se guarda. Esto por aquí, esto por aquí. Metelo. Esto siempre hay que llevarlo. No tenemos mucha munición, pero hay que crear. ¿Dónde tengo...? ¿Esto qué hace aquí? Ah, no, me habrá quedado espacio. Esto necesito lingotes de cobre. También ya me estoy empezando a escasear. Sustancia y tela. Listo. Yo voy mejor con el rifle, gente. Holy, no me jodas que me... ¿Y esos gritos y todos esos disparos? A ver. Bueno. Pero bueno, me vienen a agujerear mi casa, gente. ¿Qué está pasando acá? A ver, tengo alguna pirula que me pueda... No tengo nada. Estoy en una mierda misma. Bueno. Me van a liquidar en casita. Una menos. Este tiene un arma, me da igual. ¿A qué me está jodiendo? ¿Cómo entraron? ¡Puta! No me rompieron la puerta, la atravesaron.
¿Qué me estás con Steiner? No tengo energía, no tengo nada. Bueno, ¿dónde? ¿Pero de dónde me está disparando? Tu casa. Ah, me lo pincho. ¿Dónde está el otro con arma de fuego? Este. ¿Aquí queda? No queda nadie, ¿no? Ah, sí. Uno tocándome los huevos. Qué bien, ¿no? ¿Estoy escuchando pasitos? ¿Pero de dónde salen? Déjame la... Puta. Déjame el pescado. Déjame el bacalao, tranquilo. Ok, a ver. Por lo menos podrían traer algo más interesante, digo. Una pirula, algo. Bueno, no me viene mal el tema este. De la comida. Para el de acero necesitas mucho hierro. Me imagino que eso debe ser en el tier 4. Le negaste una taza de azúcar. ¿Me tocar ahí en pleno día? ¿Esto qué están haciendo aquí, cosas raras? Por acá. ¿Te quedó algo? Sí, venga. Este lo advertí. Ah, ahora sí. ¿Y este que estaba todo? Ah, este le queda esto. No lo va a desaparecer. Toca recolección de algas. Es que sí, no tengo nada de curación. ¿Se colgaron por las ventanas? Es que por las ventanas no pueden subir. Por acá, en las ventanas no pueden subir. El tema. A mí me parece que por aquí. Se debe medio como buguear o algo así y pueden entrar. Porque otra cosa no me lo explico. ¿Y algas por aquí? ¿Habrá por aquí cerca? Esto ya está looteado. ¿Habrá algas por aquí cerquita? Ese es el tema también, encontrar puñeteras algas ahora. Para hacerme curación, porque otra curación aparte de las algas y las pirulas no hay. No es que las vendas, por ejemplo, que tenemos te sirven para curarte, solamente te sirven para quitarte la hemorragia. Latinoamérica. Esto es la vuelta en mi casa. Joder. Están jodidos los negros del barrio. Y pinta que por aquí no voy a tener suerte. No voy a encontrar una puñeta alga. Bueno, ahí hay una. Creo que necesitamos tres para crearnos uno de curación. Y esto te dan dos encima. Lo bueno es que tenemos las aletas y vamos mucho más rápido. Nos desplazamos bastante bien. Allá hay otra. Agafe. Venga. ¡Uy! ¡El oxígeno! Bien, bien, bien. ¿Encima que no tenés vida? Venga, pumba, para adentro. Vaya mierda. Ponete a full. A ver si con eso te cargas un poco. Tengo una, ¿no? Una planta más me puede hacer una curación más. Pero una. Un poco de GU. Me arreglo la vida con eso. ¿Y aquí en las profundidades hay algo? Aquí no hay nada, ¿no?
para tejo este te puede salvar el culete. Allá acá hay. Y acá por acá vi otra. Bueno, ¿en qué momento me quedé sin oxígeno? Ay, Dios. ¿En qué momento me había quedado sin oxígeno? Ni cuenta me di. Allá hay otra. Y allá hay otra, perfecto. Venga. ¿Dónde la vi? ¿La vi por acá? No estoy loco, yo la vi. Les juro que vi una más por aquí. Bueno, ahí hay una caja interesante. A ver, primero oxígeno. Ah, ya la vi. Listo. Ahora la cajita esta. A ver si hay algo guapo. Bengala. Usar. Pues sí, se puede usar bajo el agua. Que ahí me preguntaba Tami. Se puede usar. Los tachos que te daban. Porque quiero encontrar lo que te dan. Que hay unos que te dan partes electrónicas y como no tenemos, voy a necesitar. No veo más algas por aquí, ¿no? No pinta. Las tortugas no sé qué pito tocan. Más que darte carne. Dame. Dame, dame, dame. Allá vi una. Perfecto. Esto es la buena parte. En los videos no se comen. El tema de ir juntando los recursos. Cortadas en los videos. A ver, algo. Ya que estoy. Ah, para acá puede haber alguna pirula. No, hay una venda. Bueno. Peor es nada. Allá hay más. Y otra, perfecto. La parte de electrónicas las dan unas cajas verdes grandes abajo del agua. Sí, sí. Eso estaba diciendo. Los tachos esos. Que eran parecidos al KGB, pero no era ese. Aquí no hay mucho más. Aquí. Venga. Venga, perfecto. Y a ver este lugar. Cosas para vender. Bueno. Peor es nada. Bueno, a ver, tenemos unas cuantas ahora. Uf, ¿te cayó el último? Tira esto. ¿Cómo que no? Ah, no, siento que esto no lo tira, esto lo tenemos que hacer así. Dame la medicina. Tenemos 6. ¿Hace stack de 5 nomás? Sí, hace stack de 5. Bueno, tenemos 6. Igual me gustaría encontrar un poquito más. ¿Podrías aprovechar de ir por la moto? ¿Qué hora es? Son las 6.
Sí, podría llegar a ir. Pero preferiría primero dejar mis cosas. Dejar esto porque estoy petado. Quiero poner escaleras porque los cabrones estos les voy a hacer la vida más fácil para subir. Por lo menos que salten y que se caguen para llegar. A ver, tema de... Esto dejarlo aquí. Problemas para vender. Esto también lo dejaré aquí. Igual voy a aprovechar y voy a dormir. Así nos ponemos a full. ¿Qué hora es? Las 5. Voy a esperar un periquete solamente. Dame esto. Madera. Quiero cargar eso. Cobre también. ¿Sabes cuántos enemigos quedan? Sí, aquí te lo dicen en las facciones. En los mutantes quedan 16, en los merodeadores quedan 9, en los esclavistas 69, en el clan de la salvación 29, la unión de los cazadores, que creo que esto no lo hemos encontrado, 35, y los hijos puta que me inventaron hoy eran 77, ahora quedan 71. Pinta que esos son lo más chungo del bafio. Ah, ya que estoy aquí, voy a aprovechar, voy a hacer eso. Voy a retirar la batería, la voy a colocar aquí. Vamos a encender esto. Aquí vamos a colocar esto, así pongo el tanque de oxígeno full. Listo, recuperar. Esto. Listo. Esto, apagar. Preparar armadura y todo. Aquí, voy a colocarlo ahí, acá, y ya con eso estamos. ¿Dónde tengo? Yo sé que tenía bengalas en algún lado. Un nuevo coso para vender. Pues bueno, que te den. Quedas ahí. A las 7. O casi las 7, vamos a dormir, nos despertamos a las 4 de la mañana. Me viene bien. No es una hora mala. No tengo... tenía comida hecha, mierda. Nightclub. Se ve guapo, me gusta. Me gusta. El cartel de neón. Nueve horas duerme más o menos. Creo que sí. 8 o 9. No controlé bien exacto el tiempo. Y 9 horas. A ver, dale, terminate de una vez. Y aquí en la cocina me llama la atención que tenemos solamente estas comidas. Bueno, a ver, la tabla de mariscos no me vendría mal, Cangrejo y esto tengo.
Y esa creo que te da una bonificación de más vida. Si no recuerdo mal. Esto comételo. A ver, tenemos algo más interesante así como para colocar, para decorar. Cartel de neón me mola. Un loto al óleo, a ver. Oh, mira, una diableza. Está guapa. Amor y paz. Vamos a bajarlo por acá. Como para ponerle algo, gente. Lo bueno es que no te gasta nada. Oh, mira qué lindo. El pescoy. Con la flor del loto. Este lo apagué, ¿no? Encender, sí. ¿Dónde está? ¿Esto ya se terminó? Venga. Dale marisco, perfecto. Esto déjalo. Esto dame. Dejamos que se vaya haciendo esto. Esto guárdalo. ¿Cómo estoy? Estamos. No morimos, pero estamos. Bebe uno de agua. Comete una papa. Dos, tres. Cuatro papitas, así, a full. Cerra esto. Y vamos a hacer caso a lo que dice el amigo Cristian, ¿eh? Vamos a buscar la moto. Total, vamos para allá. Voy encontrando... ¿Vos, cangrejito? Vení, me servís. Después de que voy buscando plantas, vamos... Eso sí, sácate el tanque de oxígeno, no quiero que se vaya gastando. Vamos buscando plantas. Y de paso vamos ganando tiempo y la vamos a buscar. No es mala idea. Pero necesito más curación. Y quiero ir a reventar a esos cabrones, hijo puta. Que no se la van a llevar gratis. No se la van a llevar gratis. Nos vamos a ir a deletear. Pero primero me quiero preparar un poquito, gente. Poquito de caja. La misma mierda de siempre estas cajas. No da nada distinto. Y hay caucho. What? El oxígeno, sí, ya sé, ya lo sé, ya lo sé. Uf. Semilla de fresa, que le den. Que le den, dije. Y vos comete eso. Acá no veo nada. El bulo. Ahí nos hacemos toda la chocita con neón a full, gente. ¿A poco que no queda bien? Acá, esta es la comisaría. ¡Mierda! ¡Que vienen los tiburones! ¿Tiburones, mierda? Claro, esta es la comisaría, ¿no? Y ahí están. Bueno, no vendría mal tratar de terminar de saquearla. Por lo menos los vehículos nos pueden dar bastante munición. Pasa que tenemos estas mierdas. Primero anda a darle. Allá hay una planta, ¿no? Ahí viene. ¡Ojo putas! ¡Los odio! ¡Los odio! No, querida. No voy a gastar lo poco que tengo en las mierdas estas. A ver si hay alguna plantita por aquí.
es nada, ¿eh? Bueno, por lo menos hay un coche policía. Esto me da munición, aunque sea. No sé si me va a servir, pero me da munición de pistola. Bueno. Sí, señor. Te agradece. Ok. Subimos la moto. Y ahí vamos. A ver, podríamos ir en la moto al lugar este que nos vienen jodiendo total. Bueno, no, quizás podríamos encontrar... ¡Uy, no! Pedazo de salto que se mandó. Quizás podríamos encontrar bastante loot en ese lugar. Y al no tener tanto espacio en el inventario, necesito el bote sí o sí. ¡Pino! Resulta más... gratificante ir rápido. Pasa que en tema de combustible, como... Bueno, vamos a la gasolinera, ¿no? En teoría tiene que tener combustible. Voy a dejar todo esto. ¿Qué hora es? Las 8:30 de la mañana. Perfecto. Mira la diablilla. Apenas entramos. Ahí esperándonos. No, esto no. Aquí. Perfecto. Puedo hacerme uno más. Ahí me voy a... Voy a dejar haciéndose uno de estos. Créate este, esto. Guarda esto. Guarda los otros recursos aquí. Esto llévatelo. Esto dos está perfecto. Esto déjalo, esto también. Tanque de oxígeno, colócatelo. Pieza de arma aquí. Metal por aquí. Esto ahora no lo enchufamos. Y creería que no mucho más. Y me voy a llevar un... Puedo hacer... ¿No puedo separar? Tiene que haber alguna manera... Ah, sí, dividir. Uno. What? Uno. Ahí. Quiero llevar uno de esos, ya me voy a llevar uno de estos. Yo creo que con eso vamos a full. Deja esto. Agarra esto. Dejamos esto que se vaya haciendo. Por lo menos para aprovechar. ¿Está apagado el generador? Sí. Por las dudas. No creo, pero por las dudas. Me llevo de combustible. Me voy en la moto de agua. ¿Usted qué dice? Yo creo que va a ser más rentable. Vamos a ir mucho más rápido. No vamos a estar 3 horas en llegar. Y la putada es que no tenemos espacio. Nada más, pero... Quizás convenga mucho más. ¡Uy! Vamos. Vamos a la moto. Vamos a reventar esto. Puta. Me vinieron a joder. Va, que me vinieron a joder, no. Que me jodieron, mejor dicho, cuando yo fui a matarlo. A ver, se defendieron realmente, ¿no? Pero bueno. A ver, es que me salto. Ni entera publicidad, no veo el chat. Ahora sí. Y era por aquí. Y por allá, un poquito más por aquel lado. Cierto, era pasando aquello. Después de las dos torres. Aquel del fondo. A ver, quedaron unos cuantos enemigos, pero no pintaba que quedaban demasiado. Parece que ya no tenía armadura. En un solo balazo me liquidaba. Aunque con un poquito más de cuidado es más. Enchufate esto. Enchufate uno. Enchufate esto. Y ahí vamos a full. Me agrando la barra de vida. Mientras vamos yendo
te va curando. Vamos a llegar con más vida de lo normal. La venganza, gente. Es que venís muchísimo más rápido, infinitamente más rápido llegamos con la moto. Ok, nos la dejamos por aquí. Lo que quiero aprovechar es cargarla. Ya la puso full, sí. Esto, ¿ha cargado? Sí, esto. Carga esas 9, no es mucho, pero pueden ayudar. Y vuelta a empezar. A ver si podemos reventar los cabrones estos. Y limpiar el sitio. Lo que me pasa es que, a ver, tengo un puñetero rifle y me metí en la zona de tiro también. Tengo que ponerme así, alejado. Cargo. ¿Mató? Creo que sí, lo maté. Ok, nice. Allá muy lejos hay uno. Pero no sé si... Ah, sí, sí le dio. Curioso. Ahí le dimos otra. Le dimos otra, pero no murió, ¿eh? Puta. Ahora sí. Ok, dos menos. Ahí hay uno. Pero creo que no le va a dar. Por el lugar que está. Nah, no le doy. Estoy gastando munición en vano. Este vehículo sí se puede lootear, ¿no? Sí. Igual de momento no lo voy a lootear. A ver. Hijo de puta. Joder. Y encima lo peor de todo, que mi mochila quedó ahí arriba. Oye, esta puñetera facción. Ok, me queda... Bueno, por lo menos me quedan algunas balas. A ver... Ese de arriba, dos o tres le di. Con una que le dé con el rifle ahora debería morir, hijo puta. No me jodas. Nos dejamos los dos como un colador. Pero el cabrón no cayó nunca. Estoy en la shit de la resistencia. Hijo. What? Pa. ¿De dónde me dispararon? ¿O había gente atrás? ¿Había gente atrás? ¡Ay, Dios! Mejores armas, pero posiblemente no hay otra. Pero ya que estoy aquí, los quiero limpiar a la puta de todo.
Me llama la atención de dónde mierda me dispararon. A ver, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a cambiar la estrategia. O vamos a ir por el mismo puñetero lugar. Mira vos, allá está el hijo de... ¿Está? ¿No murió? A ver, dos le di, eso seguro. Ahora está entre medio de las cajas. Me mató a través de la pared, seguro. Mira, acá hay otro. Hay que tener cuidado. Claro, lo que pasa es que me quedan dos disparos. Y me conviene matar el que está viva primero. Así busco mi munición. Si le disparo a este, estoy en la jet. No lo voy a poder matar. ¡Hijo de... ¡Mamá! Puñetero susto que me dio. Tengo dos disparos más. No me va a alcanzar para matarlo ni borracho. Y vas con... Ah, este es el que me mató. Me mató de espalda. Dije, ¿quién me disparó? Son mierda. Encima toda mi munición quedó ahí arriba. A tu casa. Vámonos. Toma una vueltita. Es que no tengo otra manera de subir, ¿no? Creo que no tengo otra manera de subir. Casi, casi te pillo, cabrón. Este, el de la escopeta, me reventó un montón de veces ya. Bueno. Volver otra vez, menos mal que tenemos el artefacto este, que dentro de todo nos lleva rápido. Igual no sé si necesito mejores armas, porque caen de 3 o 4 como la mayoría. Creo que necesito mejor armadura para este hijo punta. Hoy sí tocó fiesta de Wii. Escopeta está muy rota. La verdad que sí. Lo que pasa es que también la armadura, que como la tengo ahora, de un solo disparo o dos, chao. ¿Dónde está el cabronazo? Ah, allá está. Ok. Munición. Nadie se enteró que estoy aquí arriba. Esto y esto. Ok. Recarga, soldado. A ver, ¿qué hay aquí? Un helicóptero ligero. Plano de helicóptero. Ok. Y armadura de fuerzas especiales. Esto debe estar bastante mejor que lo que tenemos. Quiero ver esto del... el helicóptero. Barco rápido marino. 10 piezas de helicóptero. Este pide 6. Lingotes al 0. El helicóptero. Ah, necesitamos engranajes, gente. Me encantaría poder encontrar engranajes en este sitio, ya que me están jodiendo tanto la moral.
y desbloquear el siguiente tier. Puta. Joder. Joder. No me esperaba que hubiera dos aquí arriba. La verdad he muerto un montón. Comencé el puñetero juego, me han matado una sola vez. Y hoy el directo me han liquidado. Buenas, Martín. ¿Cómo va, Titán? Si no me detectan, agarro las cosas mejor. Ay, no me jodas. Y ahora hay uno ahí arriba. ¿Por qué? La vida es una mierda. Ahora hay uno ahí arriba. Quedan dos balas. Para no me detecte otro. What? Ok, los cabrones estos que estaban aquí se fueron. Me viene bien. Porque el vehículo de Poli me da munición. No de rifle, pero por lo menos de esta. Era vos. No sé cómo no me mató. Quédate quieto. Ah, pensé que me... Ah, adiós, vale. ¡Jofe! El único que me está disparando, ¿no? El de la escopeta está allá. Ahora sí, muertito. Esta es la caja que te da electrónicos. No. Mierda. Es que no puedo ir a agarrar mis cosas. ¿Qué hago, gente? ¿Cómo lo hago esto? Esto sí que está jodido, el lugar este. Encima, por más que vaya en sigilo, estoy muertísimo. Pero interesante el juego. Está bastante guapo. Hola. Hola. Me van a dar un balazo en toda la cabeza. Encima estamos ya prácticamente muertos, ¿eh? La armadura está en la mierda. Tenemos 3 de armadura. No tenemos nada de curación. No tenemos nada de munición. Tengo 10 disparos y encima esto es mierda. Esta mierda de munición. Hola. Hello, Kitty. Medio. Hijo puta. Pero sí que tienen fin a la puntería, los desgraciados. A ver, no puedo hacer nada, gente. Ahí sí estoy jodido. No puedo hacer nada. Ya la armadura la tengo petada. Voy a despertar en mi casa. Sé que es una putada. Sé que empiezo muy lejos. Pero prefiero ir con la armadura reparada. Voy a tardar un poco en llegar, pero voy a ir con la armadura preparada. Cocina esto. Esto quita la batería. Lo colocamos, encendemos el generador. O que se cargue.
Porque si no, no los voy a poder matar. No los voy a poder matar. Va a ser una asquerosidad. Un par de molotov podría probar. Ya cargó. No, falta. Me voy a ir con esto a full. Aquí voy a tardar, pero va a ser lo mejor. Además, voy a aprovechar, voy a dormir. Esto ya cargó, ¿no? Ah, no. No pasa el tiempo mientras. Mierda. Puta. Pensé que iba a cargarse todo. Créate otro. Dejamos esto aquí. Esto no, esto ya. Cómetelo. Esto enchufate uno. Esto me da 40 segundos también. A full. Tengo 5 nada más. Bueno, a ver, me podría hacer un poco de munición de rifle. ¿Por qué no? Tengo aquí. Claro, me faltarían lingotes de cobre, me imagino. Tenemos un par, pero tampoco me va a dar mucho. No, que te alcance, ya está. Dios, qué manera de morir con estos hijos puta. Sí que morí un montón. No, está aquí. No, sí, está aquí. Está aquí. Y tenemos un stack. A ver, entonces las granadas, las molotov las dejo. Me vale igual. Esto ya cargó. Cargó. Y esto apaga. Esto colócalo aquí. Esto guardalo. La tela no va aquí. Listo. Con eso, bueno, a ver, con las dudas me llevo. Uno de estos. Y uno de estos. Que especialmente, no por la comida, sino porque esto me cura. Espero no venga a joder nadie mientras no estoy. Ah, tenemos la barca. Bueno, a ver, más que nadando. Ah, no sé, ¿eh? No sé yo. Al final con esto vamos muy rápido. Y yo también nadando. Voy muy rápido. No sé si voy más rápido que la. El velero este que tenemos. Vamos a utilizar el aparato este. De vez en cuando voy nadando tranquilo. ¿Qué es todo esto? Es bastante tarde, ¿eh? Tenemos dos calaveras ya de muerte. ¿Alguien contó cuántos Wii hubo hoy? Me dicen que hubo bastantes. Ok, meten en mecha, así vamos más rápido. A ver, nadando yo voy súper rápido. La putada es que, bueno, te gasta la estamina. Haciendo así. Vamos un tramo gastando resistencia. Igual vamos súper rápido. Te han puesto muy fino hoy. La verdad que sí. Me han puesto muy fino, fino, filipino. Pero como un colador mal.
Vale, estamos aquí. Primero lo primero. Tenemos al hijo puta este siempre. Está con la escopeta aquí abajo. Y ese me ha matado como 3 veces fácil. Estaría mal limpiarlo. Que es este, ¿no? ¿No es eso? ¿No me está dando? ¿Es un enemigo? ¿O es una puñetera planta? Creo que era una puñetera planta. Acá está el de la escopeta. ¿What? ¿Me la fumó? Y este no es el de la escopeta. Recarga, recarga. Listo, a tu casa. Este no es el de la escopeta. ¿Dónde está el de la escopeta? Oh, bien, pirulas. Esto me va a venir bien. Porque eso cura bastante. Pues no lo veo. Los desgraciados que están arriba. Aquel, oh puta. No le puedo dar de aquí. ¿Ver de aquí? Mal gasto en munición. A ver, agáchate. Preocupa el de la escopeta. Siempre me viene por detrás, cabrón. Me deja como un colador. Se les ve feo. Pero ¿me puedo dar ahí? Se movió justo. Tu casa. Se no la cuenta más. Había otro más arriba. Estoy seguro. Aquí allá hay uno. ¿El de la escopeta este? Creo que sí, ¿eh? Pero que quita, quita. Bueno. ¿Está dando otro? ¿O me pareció? Enchúfate esto. Enchúfate esto, dije. Me dio la impresión de que me dispararon de costado. Ahí fue uno. Y no sé si es el que me estaba disparando o es otro. De momento la vamos llevando. Bueno, a ver, vamos a buscar nuestras cosas. ¿Y esto?
De 14, venga. ¿Había otro? ¿O no hay? Había dos aquí arriba. Ahora no hay nadie. Bueno. No me quejo. Ya después de todas las que pasé, me gustaría que me dieran los engranajes que me faltan, la verdad. Casco de fuerzas especiales, venga. Tu fusil, venga. Esto, esto. Ya estoy petado igual. Esto es para vender. Y dos de venda. El stack es de 10, así que me da un poco igual. Me encantaría poder encontrar los engranajes que me faltan. Y reventar los hijos puta que quedan. Jugar este. Y ya con eso me voy contento a dormir. El de la escopeta lo hemos reventado, ¿eh? No sé dónde está. Estamos jugando al gato y al ratón. A ver quién encuentra primero a quién. Hay bastante loot en este lugar. Materiales básicos prácticamente. Claro. No sé dónde está. Capaz que falta el cabrón este y nada más, ¿eh? O a ver por este lado, a ver si hay más enemigos. Un poco tarde, ¿no? Más o menos. Ya en un rato vamos cortando. Otra estudio. ¿Cómo va, Titán? Bienvenido. No sé dónde puñetas está el cabrón de la escopeta. A ver. De quedar queda enemigo porque la isla todavía está roja. Eso seguro. Ahora, ¿dónde está? Si se quedó bugueado. Está escondido por ahí. Ajá, mira vos. El de la escopeta encima. Listo, era el que faltaba. ¡Hijo puta! Por fin limpiamos el lugar. Dios, qué manera de morir el día de hoy. Esto, chupatelo, esto comé. Y a ver, ya que estoy en este lugar, mira, pirulas. Pirulas, pirulas. Vengan. ¿No puedo hacer stack de estas mierdas? ¿En serio? Deja las vendas estas, no me interesa. Mira esto. Componentes. Telas tenemos, así que... más dos, este es más dos. Fuerzas especiales, tenemos una igual, ¿no? Bueno, pero igual eso hace stack, así que no me preocupa. Y el otro lo dejamos. Y su fusil, piezas, sí. No he tenido suerte y no he encontrado ni un puñetero engranaje en este lugar. Bueno, a ver, me queda todavía lootear por ahí. Pero... no pinta. No pinta. Pinta que hay bastante material así en bruto. Pero no los engranajes que necesitamos para desbloquear el siguiente tier. Aquí vamos a encontrar comida o algo de eso. Efectivamente. Aquí las Playboy. No. No, además ya looteamos la caja fuerte, no. Esta la looteé. Ah, sí, esto tiene esta pirula. Aquí estaba la caja fuerte. Esto lo habíamos visto.
Nada más. Vaya putada. Esperaba poder desbloquear el tier 4. Por lo menos para ver qué tiene. Una pena. Hay bastantes recursos para venir a buscar, pero de momento estamos petados. Además andamos en la moto de agua, no podemos guardar nada. Así que F. ¿Para cuándo un juego de terror? Cada día más chetado. ¿Hoy? Hoy me petaron. Me reventaron. Me dejaron como un colador. Morí un montón de veces en esta puñetera isla. Recién no pudimos... No pudimos limpiar. El otro día tenía ganas de... A ver, juego de terror. Terror como tal... Tiene su cosa, pero no es tan heavy. Tenía ganas de empezar con la saga esta Resident Evil. Empezar por el 2. Pero no sé. Lo que pasa es que cuando no subo juegos de supervivencia... A ver, tengo ahí pendiente... Tengo pendiente varios. Cuando arrancamos este, dejé en stand-by el Starfield, que está guapísimo. Pero... La mayoría de este canal le gusta el juego de supervivencia. No puedo hacer nada contra eso. Cuando hago juegos así de historia o y otra cosa que no sea supervivencia, no ve mi mamá y mi mujer nomás. No ve más nadie. Bueno, un par de ustedes, porque sí. Pero no es lo mismo. Y es una putada estar grabando, editando, perdiendo tu tiempo, dormir tan tarde y después que no te vea nadie, toca un poquito. Tenemos ahí en stand-by, bueno, en stand-by total el Starfield no, porque eso seguramente mañana o pasado suba algo, pero tenemos en stand-by el Metro 2033, este que no le faltaba mucho, que creo que le faltaba un vídeo más, como mucho, el... Ah, se me fue el nombre. ¿Cómo se llama? En el que como que viajaba en el tiempo, a ver si me fijo aquí en Steam rápido. Me fue el nombre, que hace mucho que no subo un video de eso. El Singularity. Tengo que terminar el Remnant 2, que está bastante guapo el juego ese. Y ahora el 12 sale el Lord of the Fallen, que ese juego también tengo ganas de hacerlo. Me van juntando y no... Una putada, la verdad que es una putada. Bueno, quiero ver... Para primero, no, armas. Armaduras, perdón. Tenemos aquí chaleco, este. Mira, lo mejor. Creo que es lo mejor esto. Me faltaría el casco. Pero el chaleco y. No, el casco lo tenemos. Ah, claro, esto es chaleco y casco. Lo otro es ropa que vamos encontrando. Me faltaría los lingotes de acero para poder creármelo. Para poder crearme la mejor armadura. Es una putada. Y en tema de armas, tenemos para crearnos esta. M14, munición de rifle. 50. Pero este te pide tabla de madera fina. Y aparte lingote de acero. Debe estar guapo. Y después otra. No tenemos otra, ¿no? Lo que sí tengo es para preparar esto. E ir guardando más cosas. ¡Ah, mierda! Holy shit, la cantidad de cosas que tenemos aquí para guardar y para vender, mejor dicho. Esto dejarlo aquí. Esto dejarlo aquí. Esto también. Todo lo demás me sirve. Dejamos el hierro, madera. Tenemos munición. Me gusta. Que sobre, no que falte. Esto no, esto sí. Dejar aquí la curación.
pirula, deja también los componentes. Y esto puede hacer stack aquí, sí. Ya con esto y un bizcocho estamos. Todo esto, este cambiazo. Estas latas sí las voy a guardar. Dame... No me des nada. Prefiero guardar esto y esto, y con algún cangrejo no hacemos esto. Dale de marisco y nos restaura mucho más. Nos da mucho más vida y todo. Bebemos. Bueno, sí. Voy a comer una de estas. Y ahí nos ponemos a full. Supervivencia, ¿qué tal? El de Forest. Lo vi el de Forest 2 cuando salió. A ver, hace mucho hice un video de cada de dos juegos que me interesaban, que era Subnautica y The Forest. Los puse en tema de votación, ganó The Forest, pero igual así todo subí un video de cada uno. Ninguno de los dos tuvo una repercusión que yo aceptaba, porque la verdad era muy baja. Y la gente había elegido The Forest en la votación, pero después en las visualizaciones tenía Subnautica más que The Forest. Y en ese entonces no me acuerdo qué juego estaba jugando, que sí lo estaban viendo, y dije, de momento lo dejamos por ahí y después vemos más adelante. A ver, son juegos también de supervivencia que gustan, pero ya están un poco quemados, ya tienen su tiempo. Y la gente, por lo menos en mi canal, le gusta el juego de supervivencia, pero por lo menos quiere ver cosas frescas, nuevas. Algo que ya está súper hiper quemado. Este, por ejemplo, nuevo y más o menos relativamente un poco de apoyo tiene. Por lo menos más que Starfield. Qué sé yo. Son cosas. Es una putada, la verdad. A ver, yo por mí cubriría lo que más me guste y ya está. Pero a ver, si pierdo tiempo grabar, editar y todo, dormirme tarde, por lo menos me gustaría ese apoyo. Y si no lo tengo, ahí me jode. Bueno, la verdad, Sons of the Forest, sí, ya hice la serie, apenas salió. Ese más o menos tuvo apoyo, porque era nuevo. Pero la hice, fue cortito, creo que fue 6, 7 capítulos. Sé que estuvieron agregando más cosas en todos estos meses, pero... Atomic Heart, un shooter. No. Estoy haciendo el Starfield, ¿qué? También, quitando los espaciales, es shooter. Shooter, volley, bla, bla, bla. Y no la apoyo. Es una putada esa, pero bueno, qué sé yo. Chicuelos, ya van a ser las 2 de la mañana aquí. Mañana tengo que ir a laburar. No me queda otra. Nightclub. Le da vidilla a los cartelitos, ¿eh? Me gusta. Aquí con la diablilla. Aquí tenemos la escalera para hacer el siguiente piso, pero bueno, de momento va a quedar así. Y en el piso de arriba seguramente colocaremos el tema de la plantación. Sí, me podría hacer la plantación arriba, ¿no? Quizás hacer un pedazo techado solamente, no todo. Y todo lo demás abierto y ahí colocar plantaciones. Sí, podría hacer algo así. Así no quemo tantos recursos. Que igual tampoco del tema de hierro ya no tengo algo, pero tampoco es... ¡Oh! ¿Cuánto tengo? Pero sí, podría hacer algo de eso. Además, la otra putada que me jode es que tenés que ir colocando pilares. Esa es la mayor mierda que no me gustó. Nada. ¿Dónde está? Aquí. Tengo que colocar el pilar. Este. Lo coloco aquí. No me va a dar para este. Entonces coloco aquí. Claro, y si lo coloco aquí me da... La movida esto de los pilares. Con dolor de muela. Tendría que colocar aquí. Y por aquí. Pero aquí justo aquí en este momento me jode. A ver, voy a probar ahí. Por lo menos para ir cerrando un poco.
Vale. Ahí, ahí. No, ese... Mierda, ese no. Este no. A ver, tengo que colocar uno por aquí. Justo por aquí en el medio. Está bien, entiendo de poner pilares, pero de última también no hubieran agregado vigas. Y así no tenemos que tener tantos pilares tan cerca. Me molestan un poquito. Las cosas como son. A ver, ¿dónde tengo el... esto? Puñetero más. Vale. Ahora, gracias. Me vale. Me vale, me vale. Igual por hoy. Voy a dejarlo por acá, gente. Chicos, muchísimas. Seven Dice to Die sigue en beta. A ver, el Seven todavía sigue. Obvio, sigue en alfa y va a faltar para que salgan a la 1.0. Venía haciendo una serie que gustó bastante, pero también me pasó algo raro ahí con el mod, se me desinstaló, perdí el mapa, tenía que empezar de nuevo y dije, no, la puta que lo parió. Y ya, ya arranqué con Starfield y después con este. Por eso no seguí con el 7, porque la última serie de eso estaba bastante guapa y me gustó, la verdad. Pero no tenía, ya me la había bajado, tener que volver a empezar de nuevo. Así que nada, dije, prefiero dejar un tiempo. No sé, últimamente me viene puteando bastante hacer juegos con mods. Ahora temprano actualizan algo, se me jode la partida, o no sé. Vengo con mala suerte. Quitando Ark, que me pasó solo una sola vez en uno de los servidores. Después siempre no tuve problema con Ark. Con mods, ¿no? Pero después en los otros juegos siempre me pasó con Valheim. Me pasó con... bueno, con el 7. El 7 creo que me pasó como una o dos veces. No me acuerdo qué otro juego estaba haciendo con mod que también lo tuve que dejar. En fin, no importa. Estoy estirando mucho por lo menos para dar un poco la chapa. Esto quiero que vaya haciendo un poco porque no tengo mucho también. Voy a guardar aquí, llevo como bastante peladete de minerales, bastante pelados. Pero bueno. 7 videos tenés. ¿De qué? ¿De qué tengo 7 videos? ¿Del 7? ¿O de qué? Tiene más madera este y este tampoco. Ok, guardo esto. Vamos a hacer algo de madera. Cargamos. De The Forest. Sí, no, fue una serie bastante interesante, pero rapidita. Igual fui tiro hecho a lo que sería la historia. Perfecto, esto lo dejamos aquí. Bueno chicos, no estiro más. Muchísimas gracias a todos por estar ahí como siempre, por el apoyo, por las visas, los consejos y demás. Te agradezco un montón. Hace rato que no hacía directo. Creo que el último fue a finales de agosto. Ya todo septiembre no hice ni un directo. Nuevamente, muchísimas gracias a todos por estar ahí. Espero que les haya gustado. Déjenle un buen y potente like si fue así, un dislike si no. Y nada, que tengan una excelente noche, que descansen. Y que tengan un buen fin de semana. Y nada, nos estamos viendo en un siguiente video o directo. Saludos.